Hola, te queríamos presentar el tercer Congreso Nacional de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. En esta oportunidad, nos reuniremos de manera virtual, deseando que su experiencia en nuestra plataforma sea muy agradable e ilustrativa. Una vez dentro del menú principal de nuestra plataforma, usted encontrará tres módulos: módulo de informes, módulo de sala de conferencias y módulo de stands. En el módulo de informes, usted encontrará toda la información del Congreso, tanto unas pequeñas palabras de bienvenida, el programa del Congreso y toda la información de los conferenciantes y sus exposiciones. En el módulo de sala de conferencias, podrá visualizar en vivo y en directo cada una de las conferencias que se dictan durante el Congreso, así como realizar sus preguntas al finalizar cada conferencia. En el módulo de stands, usted podrá ingresar y ver cada uno de los stands de las empresas patrocinadoras que han logrado hacer realidad este congreso un año más. Dentro, podrá conversar con el representante de cada empresa haciendo las preguntas que estimen necesarias. Es importante tener en cuenta que las conferencias son interactivas y en vivo solo los días y a las horas programadas. Luego, se podrán visualizar en diferido a cualquier hora durante la duración de la plataforma. De igual forma, sucederá con la interacción en los módulos de stands. Al término del Congreso, se otorgará un certificado de constancia de haber participado en el Congreso. Esperamos su participación y sea bienvenido a nuestra familia ILIEF. Buenas tardes. Los saludo al ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Esta vez, para tener una nueva conferencia, esta vez la décima conferencia, desde que iniciamos este rol semanal de conferencias en el pasado mes de septiembre. Esta vez el tema a tratar es sumamente importante. Es alternativa de estabilización con asfalto espumado, como granulares en los caminos de... Es la tecnología del asfalto espumado como una alternativa de estabilización de capas granulares en los caminos del Perú. Estará a cargo del ingeniero Guillermo Lazo. El ingeniero Guillermo Lazo es un ingeniero de mucha experiencia, especializado en todas estas materias vinculado con la habilidad del transporte y en forma particular con los pavimentos. Es ingeniero civil, es máster en ciencias mención en accidentes viales. Es doctor en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Está capacitado en estudios de capacitación en la Argentina, Colombia, Brasil, México y Estados Unidos. Es especialista en geotecnia vial y en pavimentos y mecánica y en suelos estabilizados. Es docente universitario en la UPC y en USIL. Y es autor de diversos trabajos técnicos y conferenciante, tanto a nivel nacional como internacional. Con ustedes dejo al ingeniero Guillermo Lazo. Y Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto a nombre del instituto como de su consejo directivo. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Lasarte. De hecho, para mí es un honor compartir con ustedes el día de hoy con todos los participantes, ingenieros, autoridades, estudiantes, interesados dentro del mundo vial, compartir esta hora de unas experiencias que tenemos dentro de este rubro denominado el asfalto espumado. Bueno, sin más preámbulo, entonces iniciaremos la presentación. Entonces, el tema es la tecnología del asfalto espumado
como alternativa de estabilización de capas granulares en los caminos del Perú. ¿No? El contenido son 6 puntos, el estatus de las carreteras, la estabilización de pavimentos como una solución efectiva y moderna, ¿no? La propuesta en asfalto espumado, el desarrollo teórico, los factores que afectan este tipo de, tanto en el diseño como en la ejecución, los procesos constructivos, los factores exógenos y las consideraciones finales. Empecemos con el estatus de las carreteras, haciendo un breve, digamos, preámbulo a la importancia que tiene este tipo de trabajo, ¿no? Nuestras carreteras, conocemos la geografía tan accidentada que tenemos en nuestro país, ¿no? Bien marcados en costa, sierra y selva, y por donde tenemos pues que transitar de diferentes formas y en diferentes estatus, ¿no? Y que evolucionan de esta manera las vías, ¿no? Tenemos desde las que son como estas, que van en farallón, digamos en precipicios, en roca viva, las que van también abismos, digamos en lo que son las sierras cerradas o las sierras voluptuosas que tenemos, por ejemplo, en estos ejemplos de aquí, de Huancavelica, o de Cusco, de Jauja, de Tarma, etcétera, ¿no? Y tenemos también carreteras en altiplanicies, ¿no? En altiplanicies, en techos altitudinales, en las cuales igualmente se desarrollan pues, todos los estudios y se hace posible tener corredores viales, ¿no? Como el caso de, como estos ejemplos que estoy colocando acá, y tanto en pavimentos flexibles como en rígidos, ¿no? En rígido también ya el Perú ha dado un paso importante. Aquí un ejemplo de esto es la avenida Sánchez Cerro en Piura, ¿no? El pavimento rígido, pero también tenemos algunos problemas como estos pavimentos que trabajan pues en condiciones extremas, ¿no? Pavimentos que van en la ladera de los nevados y no solamente son afectados de forma temporal, sino estacionaria. Como ven, el pavimento por temporada trabaja en una suerte de pavimento sumergido. Entonces, todo esto pues nos hace pensar que tenemos grandes desafíos en los temas de implementar soluciones nuevas, ¿no? Asimismo, si revisamos el avance de nuestras carreteras como redes viales, ¿no? Aquí tengo una fuente del 2019 reciente, en la que encontramos pues, que el 68% todavía las tenemos en redes vecinales y un 16% digamos en redes nacionales y redes departamentales, ¿no? Sabemos que las redes vecinales seguramente son las que tienen menos presupuestos y las que están, con mayores necesidades de poder implementar una serie de soluciones. Ahora si revisamos lo que tiene la red vial nacional como Provías, un 16%, veríamos que también hay trabajo pendiente con respecto a los caminos, ¿no? Si vemos aquí entre los de este año, del 2019, entre pavimentado y no pavimentado, ¿no? Se tiene más o menos pendiente en la condición de regular a malo, es decir, pavimentos que están listas para o que requieren intervenciones de algún tipo, ya sea solución básica o lo que fuera. Tenemos una sumatoria de 31% intervenir, ¿no? De ese tal 16% que tiene la red vial nacional. Con esto, en una palabra, lo que se está mostrando es que hay bastante tarea y bastante trabajo por hacer, ¿no? Y esto pues no desentona con lo que estoy mostrando, ¿no? Que estos son generalmente son las maneras como se inician los proyectos, ¿no? Proyectos donde los pavimentos ya no solamente han cumplido su vida útil, sino que el grado de deterioro es bastante alto, ¿no? Tanto en los dos tipos de deterioros fundamentales como son los de fatiga o los por deformación permanente, pavimentos que ya han cumplido su vida útil de hecho no solamente necesitan una reestructuración sino una reformulación probablemente, ¿no? Algunos efectos singulares como debido al clima, ¿no? Como estos efectos de solventamiento donde por los ciclos de hielo y deshielo, los materiales acaban perdiendo densidad, por lo tanto, experimentan una cierta pérdida de compacidad de las capas, ¿no?
y otros, otros deterioros como estos que se ven aquí, donde los pavimentos y las carpetas ya han entrado en flujo plástico, y mostrando pues estos severos, estas de, severas deformaciones permanentes. Con estos otros, ¿no? En estos otros, este que está a la derecha, es un, hace algunos años intervenimos esto en la Panamericana Sur, ¿no? En la que esta fatiga, fundamentalmente fatiga de tipo térmica, la formación de bloques, más el tráfico, por supuesto, ¿no? Llevaba a soluciones que en la época era fresar parte de la carpeta y luego sellar fisuras y colocar pues una membrana antirreflexiva y luego una carpeta. El resultado fue muy bueno, pero que lo que queremos mostrar es que no solamente existen esos tipos de soluciones tradicionales y que están probadas totalmente. A esto creo yo necesario un poco ver también, recordemos que el título está pensado en los caminos del Perú, ¿no? Los caminos del Perú, ya como acabé de mostrar, hay bastante tarea por hacer, la red por pavimentar y los caminos vecinales son los más abundantes. Entonces, si por un momento señalamos lo que indica nuestra normatividad referente a lo que es el mejoramiento a nivel de soluciones básicas, ¿no? Indica que es la realización de actividades tendientes a estabilizar las superficies de rodaduras en carreteras no pavimentadas a fin de evitar un deterioro prematuro que se sustentará en soluciones básicas, ¿no? Entonces, ¿y a qué nos referimos esto con estas tales soluciones básicas? Vamos a lo que es mantenimiento o conservación periódica, donde dice que es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo que se realizan en las vías para recuperar su condición de servicio, ¿no? Y que estas actividades, además de ser manuales o mecánicas, refieren a la reposición de las capas de rodadura, a reciclado de pavimento, recapeo, colocación de capas nivelantes, tratamientos superficiales, sellos, aplicación de soluciones básicas, en fin, ¿no? Entonces, hace parte, pues, entonces, este tema del reciclado como parte de las soluciones para darle nueva vida al pavimento, ¿no? Algo que vemos en estos, en estas correlaciones clásicas que tenemos, donde el avance del tiempo y tráfico se puede plotear en función de la calidad de la capa o del pavimento, ¿no? Entonces, esta curva en verde, digamos, empieza en un tiempo cero, en la puesta a punto, y de no haber pues un mantenimiento periódico oportuno, definitivamente esto va a llegar en un tiempo corto, a alcanzar pues esta línea discontinua horizontal que está indicando pues el término total de la calidad del pavimento, ¿no? Entonces, la idea de estos tales mantenimientos periódicos es pues tomar oportunamente a la vía a fin de poder implementar alguna solución que pueda ocasionar un rejuvenecimiento del pavimento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o recapados, ¿no? Y en fin, que esto haga que al final la vida útil, o el diseño estructural, tenga un mayor tiempo, ¿no? Y ya seguramente en algún momento necesitará pues una intervención de tipo estructural, ya tipo rehabilitación. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es tomar los caminos, ya sea que estén actualmente pavimentados o los que no están pavimentados, y poder intervenir de forma oportuna a fin de ir avanzando y de tener pues como consecuencia una mayor vida útil de los caminos que tenemos, ¿no? Y esto le da pues una condición de valor. Entonces, el mantenimiento periódico oportuno posibilita postergar la tasa de deterioro del pavimento, posibilita mantener el camino en condiciones aceptables de seguridad y confort, posibilita evaluar las intervenciones económicamente eficientes. Aquí estoy colocando un gráfico que de hecho lo he tomado de una bibliografía, ¿no? Donde en esta curva, donde se tiene en el eje de las ordenadas, el estándar que manejamos aquí actualmente, ¿no? El estándar del PSI, que mide la condición del pavimento, ¿no? Y en esta curva se da un orden de grandeza de qué cosa se podría, dependiendo de cómo tomemos el corredor, en qué nivel de deterioro, podríamos, las soluciones de hecho son más económicas, ¿no? Iniciando, por ejemplo, en tiempos iniciales,
con riego de niebla o de repente con micropavimentos o con tratamientos superficiales, y en la medida que vamos bajando y digamos, alcanzando un deterioro mayor, seguramente que las intervenciones van a ser más costosas, como aquí, por ejemplo, textiles o reciclados, o ya las rehabilitaciones, ¿no? Entonces, que la idea sería intervenir pues ya desde la condición, cuando estamos entrando a la condición, por lo menos desde regular, ¿no? Entonces veamos, dado este preámbulo, entonces nos estamos enfocando en la estabilización de pavimentos como una solución efectiva. Revisemos un poco el concepto. Dice, bueno, la introducción, ¿no? Dice, cuando un suelo presenta resistencia suficiente para no sufrir deformaciones ni deterioros inadmisibles por las condiciones de entorno, se indica que el suelo es estable, ¿no? El suelo natural con frecuencia proporciona una composición granulométrica y plasticidad, así como grado de humedad suficiente para que una vez compactado exhiba características mecánicas útiles como capa de pavimentos. En general, todo suelo puede ser estabilizado, pero si la estabilización se logra por aportaciones de otros materiales o por agentes estabilizadores como la cal, cemento, asfaltos, etc., seguramente que el costo de la operación podría resultar mayor si el suelo no cumple ciertos requisitos. Ahora, ¿qué entenderíamos como estabilización de suelo, ¿no? Se denomina estabilización de un suelo al proceso por el cual los suelos sometidos a cierta manipulación o tratamiento se logra aprovechar sus mejores cualidades obteniéndose una capa estable capaz de soportar los efectos del tráfico y clima. Entonces consiste en mejorar sustancialmente el comportamiento de esfuerzo de formación de un suelo por la acción de un agente estabilizador, y como sabemos existen al menos tres formas clásicas, ¿no? Estabilizar por métodos físicos, ya el solo hecho de tomar el material, batirlo, colocarle agua y luego incorporarle una energía de compactación de acuerdo al tipo de material, de hecho ya estamos estableciendo una estabilización mecánica, ¿no? Con resultados favorables a la resistencia al cortante ya en la capa compactada. Por los métodos mecánicos, como es digamos, mejorar la transferencia de carga de los esfuerzos, colocando estas geomallas, estos geosintéticos, geomallas o suerte de geotextiles reforzados, que interactúan de esta manera, ¿no? Mejorando la transferencia de carga de las cargas dinámicas hacia el terreno de fundación. O los métodos químicos, que es donde están la gran gama de aditivos e inclusive de agentes clásicos, como es el cemento Portland. En nuestra norma, solo le he puesto como un comentario, existen dos términos, una estabilización referido a mejorar las condiciones del terreno de fundación y tratamiento referido a mejorar las condiciones en las capas del pavimento. Veamos el tema de las estabilizaciones propuestas en las normas peruanas. Y se pone aquí como acápite asfalto espumado. ¿Qué cosa tenemos del asfalto espumado en nuestras normas peruanas al momento? Si nosotros revisamos el eje 2013 y vamos a la solución que se acercaría, porque al fin y al cabo estamos colocando cemento asfáltico en microgotas, la que se acercaría serían las soluciones estabilizadas por emulsión asfáltica, que bien está desarrollado todo un capítulo en nuestro manual de carreteras, ¿no? Y en el acápite referente a reciclado, sí hay un comentario referido al asfalto espumado, ¿no? Un comentario que en el caso de reciclados con cemento asfáltico espumado, el diseño de las mezclas se efectuará a través de la medida de la resistencia a la tracción indirecta, estableciéndose estos parámetros. Entonces, digamos que hay un comentario, no hay un desarrollo total de la actividad, y está solamente pensado dentro de lo que son pavimentos reciclados, ¿no? Lo cual está bien, pero no está completo, que también podemos hacer capas con mezclas espumadas con materiales vírgenes, no necesariamente con materiales reciclados. Entonces, y además de esto, dentro de la propia, en este otro documento, que es el documento ya de soluciones básicas en carreteras no pavimentadas, aquí ya se da una instrucción, ¿no? Dice, el mejoramiento de la vida útil está referida a incrementar el periodo de diseño de 5 años a 10 años, a 10 años en solución básica, ¿no? Y a la posibilidad de programar las actividades de mantenimiento periódico en tiempos previsibles, lo que no ocurre actualmente con las capas de afirmado convencional. Es decir, ya la propia norma en pavimentos básicos nos está comentando que las intervenciones y los diseños deberían tener una
pensando en 10 años. Pensando de esa manera, entonces, con mayor razón, aplicable la idea de incorporar estas soluciones en asfaltos espumados. ¿Qué más dice en nuestra norma, para acabar un poco con la norma? Dice que este documento técnico es de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y define como soluciones básicas a las alternativas técnicas, económicas y ambientales, que consisten principalmente en la aplicación de estabilizadores de suelos, de cubrimientos bituminosos y otros, posibilitando que las capas de rodadura de las carreteras no pavimentadas tengan una mayor vida útil y presten un mejor nivel de servicio. Entonces, y que dentro del documento solamente se encuentra como parte de la solución en asfalto, las estabilizaciones, pero con emulsiones asfalto. Entonces hay una tarea aquí por desarrollar y por completar con respecto a las estabilizaciones con asfalto espumado. Entonces, la propuesta para los caminos del Perú en la estabilización con asfalto, en particular espumado, es lo que vamos a desarrollar. Entonces, revisemos. Revisemos las estabilizaciones con asfalto. Actualmente, y con gran auge en la construcción de carreteras en muchos países, incluyendo el Perú, se perfila el mundo de los pavimentos estabilizados constituidos por capas estructurales que incorporan agentes estabilizadores que ayudan fundamentalmente a mejorar la resistencia estructural de la capa compactada, trabajando de forma dúctil viscoelástica. Entonces, la alternativa, de hecho, es el asfalto. Pero ¿cuál es la problemática? Que exhibe alta viscosidad y temperaturas medioambientales, lo que imposibilita puedan ser mezclados con los áridos. Entonces, si lo que pretendemos, el asfalto frío, es un semisólido o un sólido, y pretendemos envolver a los áridos o vincularlos con el asfalto, de hecho necesitamos de contar con alguna técnica previa a la colocación que torne al asfalto en un material trabajado. Y que dentro de las tres técnicas más conocidas, ¿no? Sabemos que el asfalto lo podemos calentar, ¿no? Ocasionando una reducción de la viscosidad, y calentado pues fácilmente podemos envolver a los áridos, o emulsionándolo, ¿no? También, que es la segunda opción prevista en la norma, la dispersión del asfalto en el agua en forma de pequeñas gotas obtenidas mediante la fuerza mecánica proporcionada por un molino coloidal y suspendidos con ayuda de un emulsificante, ¿no? Entonces, en tanto dure el efecto del emulsificante, será pues posible que puedan dispersarse las microgotas de asfalto en agua, y con esto aprovechar esos tiempos para poder envolver a los áridos o vincularlos, etc. Pero también existe la tercera opción, que es espumando, ¿no? Y ahora la dispersión de las partículas de asfalto ya no es en agua, sino en la masa de suelos que estaríamos batiendo, ya sea de un material, como les digo, reciclado, o ya sea de un material virgen, ¿no? Que podría ser un material nuevo, que estamos usando la recicladora como una suerte de mezcladora, ¿no? En forma de pequeñas gotas obtenidas por espumación. Entonces veamos pues que la condición de la espumación es una alternativa. Sigamos revisando. Entonces, ¿a qué nos referimos en principio, ¿no? En principio, una mezcla asfáltica espumada, ¿no? Es un proceso de naturaleza física, ¿no? No es química. No son mezclas en caliente. Que el choque térmico sea el caliente, el choque térmico inicial, pero la estabilización es en frío. No es un proceso electroquímico como es el caso de la emulsión asfáltica, ¿no? Al fin y al cabo son 98 partes de asfalto convencional de penetración normal a una temperatura entre 160 a 180 grados a una presión de 3 bar que ingresan a una cámara de expansión. Entonces, la idea de esto, para los que no lo tienen tan claro, es en una cámara, digamos, como esta, que es una cámara de reciclado, ¿no? El ingreso del asfalto a entre 160 a 180 grados centígrados, de un asfalto convencional que el estándar de Virgin recomienda que sea inclusive cementos asfaltos convencionales de penetraciones entre 85 y 100, y el otro ingreso es de agua a presión a 25 grados centígrados. Se entenderá que en este choque térmico inmediatamente el agua va a subir temperatura y va a transformarse, pasando los 100 grados, en un gas, ¿no? Según eso, se convierte en una burbuja, ¿no? Rodeada de una película o una membrana de asfalto, la cual esta burbuja debería avanzar hasta llegar a tener contacto con el material que se está batiendo.
Y esta condición, al tener el contacto, debería de producir una energía suficiente para que en la explosión de la burbuja, las partículas de asfalto en forma de rocío puedan insertarse dentro de la masa de áridos que se está batiendo, ¿no? Entonces, ese es el principio fundamental. Ahora, ¿pero cómo logramos, además de ese principio fundamental, que sea efectiva esta inserción de estas microbotas? Entonces, se generan burbujas de asfalto llenas de vapor de agua que impactan con los áridos fríos y húmedos que se están batiendo. En la explosión se generan millones de microbotas de bitumen a 100 grados centígrados ante el árido frío a 20 grados centígrados. Entonces, esta energía, la poca energía que se produce ahí, que se espera, sirva para que las partículas de asfalto interactúen con las partículas finas pasantes la malla 200, que es ahí donde pueden interactuar, a ese nivel, ¿no?, del material que se está batiendo. Ese polvo húmedo sí puede ser recubierto por estas gotas de asfalto. Entonces, como vemos en esta imagen, ¿no?, esta sería la condición, por ejemplo, de una capa granulada ya compactada, en la cual, como se ve en puntos negros, son las microgotas de asfalto, que las que estarían actuando de manera efectiva serían las que, justamente las que han caído y se han incorporado en lo que se denomina el mástil de espumado, ¿no?, compuesto por materiales pasantes de 200, agua y cemento hidráulico, ¿no?, que actúa como un cohesionador, ¿no?, y mejora la condición hidráulica de la capa. Entonces, de esta manera, la partícula de asfalto tendría posibilidad de tener ese confinamiento que necesita, aunado a la compactación de campo, a fin que esté activa, ¿no?, que esté activa al paso de las cargas dinámicas del tráfico, y al estar activa, la microbota va a proporcionar aporte por tracción. Y este tipo de estabilización es la denominada estabilización discontinua. Discontinua porque apenas son las gotas, es poco asfalto, y estas gotas no están, en general, no están vinculadas unas a las otras, ¿no?, sino que están trabajando en una suerte de conectores en el mástil, ¿no? Entonces, a diferencia de una estabilización con emulsión, ¿no?, que, en el cual aquí sí el recubrimiento es completo y las microbotas están conectadas entre sí. Entonces, ambos tipos de estabilizaciones son, de hecho, son interesantes, son importantes, y en el caso de la estabilización de asfalto espumado es una estabilización de tipo discontinuo, ¿no?, que se distancia bastante de la posibilidad de falla por fatiga, o sea, por fisuramiento, ¿no? Y por el contrario, sí, la falla prevista sería una falla por deformación permanente, a diferencia de la estabilización con emulsión asfáltica, que sería lo contrario, ¿no?, que más cercana sería la falla por fatiga. Entonces, este nuevo tipo de material, al final es un nuevo grupo de materiales, este tipo de estabilización discontinua, en esta lámina donde se está presentando esta gráfica, ¿no?, donde en el eje de las abscisas se encuentra, pues, el aumento de la resistencia a la humedad, ¿no?, y lo cual otorga en el avance mayor flexibilidad, y en el eje de las ordenadas el aumento de la resistencia a la deformación permanente, eso que reduce la flexibilidad. Entonces, aquí está toda la gama de materiales, desde estos que están en naranja, donde están los no ligados, donde están las subbases y las bases, los afirmados, ¿no?, hasta subiendo, avanzando, cuando estos mismos materiales ahora ya están vinculados con elementos rigidizadores, como es el cemento Portland, o con mayor cantidad de cemento, rigidizándolo de manera ya, digamos, importante, ¿no? O en este otro grupo de materiales, donde ya están en el extremo los concretos asfálticos, que tienen un comportamiento totalmente viscoelástico, que en la medida que se le va disminuyendo la cantidad de asfalto, entonces van entrando en este otro grupo de materiales, que son los materiales estabilizados con emulsiones asfálticas, ¿no?, o sea, las estabilizaciones continuas. Y aquí es donde se ubica, pues, entonces, este grupo de nuevos materiales, donde se mencionan estas estabilizaciones de tipo discontinuo, donde ubicamos a los asfaltos espumados. Revisemos un poco el diseño teórico del laboratorio, ¿no?, que va por diferentes partes. De hecho, la primera parte sería la validación de los áridos, la validación de los insumos. Cuando hablamos de validación, entenderíamos que nos referimos a los controles, ¿no? Pero otra de las componentes es la espumación,
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la composición de una burbuja tal que dure suficiente tiempo para que rodeada de la película de asfalto pueda avanzar, ¿no? Pueda avanzar hasta donde se encuentre el material batiéndose y que luego tenga la suficiente energía para insertar la mayor cantidad de microgotas en el mayor volumen posible dentro de la masa de aire, si de ser posible, naturalmente, en el mástil, ¿no? Entonces, eso pasa por hacer un diseño inicial de la condición de espumación. Es decir, me refiero a la combinación del asfalto con el agua, o sea, el denominado optimizar el choque térmico. Entonces, esto depende del tipo de cemento asfáltico, que ya hemos dicho que, bueno, que se recomiendan los no modificados y se recomiendan los de penetración intermedia, y depende de del porcentaje de agua que se debe utilizar y de la temperatura del asfalto, que de hecho estamos hablando entre 160 a 180 grados de acuerdo a los estudios que yo vi. Lo que vimos ahí fue el laboratorio de espumación, ¿no? Entonces, de esos factores depende la calidad. Ahora, ¿cómo la medimos? La medimos con estos dos parámetros sencillos, que es la razón de expansión y la vida media. Uno vinculante a la vida media, vinculante al tiempo que duraría esa membrana, esa burbuja de agua, ¿no? Que daría en esa condición, ¿no? Entonces, esta mide la estabilidad de la espuma y da una idea del tiempo disponible para mezclar el asfalto espumado con los agregados antes que colapse, antes que se suscite el colapso, ¿no? Y otra vez se pierda la condición de la burbuja rodeada de la película de asfalto. Y el otro es la razón de expansión, ¿no? Indica la trabajabilidad de la espuma, es decir, su capacidad de cubrimiento y mezclado con los agregados, ¿no? Al tomar contacto, pues, con la masa que se está batiendo. Entonces, esto, de hecho, hace parte de lo que es y se hacen varias tentativas, ¿no? Se hacen varias tentativas con el equipo, este es el laboratorio que hemos utilizado en obras de Virgin. Se hacen varias tentativas y se va midiendo la espuma, ¿no? Se va viendo la espuma en este dispositivo, ¿no? Y medimos la razón de expansión y la vida media. Entonces, esto para diferentes temperaturas y diferentes porcentajes de agua nos lleva, pues, a poder plotear dos curvas, ¿no? La curva de vida media y la curva de expansión. Y que, de acuerdo a los estándares de Virgin, al tomar los valores mínimos con respecto a la expansión de 8 veces y con respecto a la vida media de 6 segundos, ¿no? Luego, a partir de este gráfico y para esta temperatura en particular, tendríamos un valor de 3%. Y así se va ploteando de diferentes formas hasta... por medio de un tercer parámetro, que es el índice de expansión, poder definir cuál es la mejor receta que nos permita una mejor vida media y una mejor expansión. Bien, definida entonces la espumación, lo que hacemos es acoplar esta mezcladora prototipo, ¿no? Acoplarla al laboratorio de espumación, ¿no? Si levantamos la tapa, vamos a encontrar un simulador, ¿no? Donde se está batiendo el material. Se estaba teniendo el material junto y previamente se tendría que haber, irradiado con el choque térmico, o sea, ya tendría que estar vinculada con las partículas de asfalto y mezclar el material. Al fin y al cabo, no se esperaría tener un material negro, sino un material que tiene poco asfalto, y estas microgotas están dentro de este material que todavía está dentro de lo que puede medirse dentro de la mecánica de suelos, ¿no? Como un área por falla en la resistencia portante. Entonces, las mezclas con asfalto espumado, ¿no? Incorporan los áridos, ¿no? El cemento asfáltico, el filler, que ya hemos dicho que mejora la condición hidráulica y la cohesividad, ¿no? En ayuda al conector asfáltico que está inmerso en el mástil, y el agua, que tendría que ser el agua en la humedad óptima. Sin embargo, existen algunos factores geotécnicos del cual depende el éxito de esta tecnología, ¿no? De hecho, existe una granometría muy particular, que es la granometría sudafricana, en el cual se recomienda que el material a espumar debería estar inmerso dentro de la zona A. Pero además de esto, es conveniente tener en cuenta que pasante la malla 200, ¿por qué necesitamos? Necesitamos que este conector
tenga suficiente cantidad de material pasante a la 200, junto con el cemento, que también es pasante a la 200, de tal suerte que pueda hacer efectivo su trabajo. Por lo tanto, mal haríamos si tuviéramos un material que queremos espumar y que tiene muy poco porcentaje pasante la malla 200. Ya la experiencia nos indica que al menos deberíamos tener de 8 a 12% por lo menos pasante la 200 y no tener 4% o 3%, porque esto acaba afectando la efectividad del conector, ¿no? Si se tiene este problema que se suscita con alguna frecuencia, por ejemplo, cuando reciclamos carpetas asfálticas con bases granulares, ¿no?, en las cuales podríamos tener poco porcentaje en la 200, podríamos entonces poner un material de aporte que pueda ayudar a aumentar la cantidad de finos y hacer efectiva la espumación. Otra recomendación referida a la condición geotécnica del material también refiere a la cantidad de cemento Portland que, como hemos dicho, interviene pues, para mejorar la condición hidráulica de la mezcla y como un cohesionador, ¿no? Entonces, para índices de plasticidad menores a 10, que se esperaría esto, dada la materia prima que provendría de capas granulares, entonces la recomendación es agregar 1% de cemento Portland. Por otro lado, la temperatura de trabajo de los agregados debe ser como mínimo 10 grados centígrados en ascenso, ¿no? Por debajo de esta temperatura, la tendencia es la generación de una dinámica distinta, ¿no?, ya que el agua es influenciada por un cambio en su viscosidad que acabaría perjudicando una buena dispersión del agua. Entonces hay que tener cuidado, y ahora vamos a conversar un poco de las condiciones termodinámicas. Pero en fin, sigamos pues con el diseño. Siguiendo con el diseño, ¿qué buscamos? Entonces hemos evaluado los áridos, evaluamos la granulometría, los límites, confirmamos los materiales, si son adecuados o no, la dosificación del filler, definimos el porcentaje óptimo del cemento asfáltico y todo esto para hallar pues, los parámetros de resistencia del índice de tracción indirecta y de la resistencia al cortante, ¿no?, cuyas especificaciones mínimas para quedar definido que se ha hecho una buena mezcla espumada, debería tener una cohesión mayor a 250 kilopascales y un ángulo de fricción mínimo de 40 grados. Y los ITS a húmedo, mínimo de 100 kilopascales y a seca de mínimo de 200 kilopascales. Siendo pues que la resistencia conservada para la condición crítica al mínimo debería haberse conservado el 50%. Esto, digamos, son las condiciones para tener una buena espumación en el laboratorio, ¿no? No necesariamente esa receta nos va a dar el coeficiente de aporte estructural que estamos necesitando para la capa de nuestro proyecto, ¿no? Eso va a depender ya de la condición de tráfico o de solicitación que se tenga en el corredor. ¿Cómo se termina en el laboratorio, ¿no? Entonces, se realiza una serie de ensayos de simulación para ver la calidad de la espumación, que ya hemos visto. Elaboramos la mezcla, ¿no? Hacemos briquetas simulando las condiciones de campo y densificamos al 100% del producto modificado en un régimen de curado de 40 grados centígrados en seco y saturado y la temperatura de las briquetas a 25 grados. Y moldes de última generación, que son estos moldes, ¿no? Estos son unos moldes especiales que igual todo este equipo se compró hace unos 4 años en Hamburgo. Y con estas novedades, con estos moldes que ya dejaban de lado pues, los moldes Marshall, para esta nueva generación de moldes donde el tamaño, de hecho, tiene una mejor flexibilidad. Igualmente aquí quería hacer una estrategia con respecto a la forma de compactar el laboratorio. Como ven, este es un equipo, el WLD1, es un compactador vibratorio, ¿no? La idea es simular... ¿Qué cosa hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo que hacemos es tratar de simular de la mejor manera las condiciones de campo. Bueno, si este es un material granular y en campo lo que vamos a hacer es aplicar una energía vibratoria, nada mejor que también en el laboratorio, si estamos construyendo el patrón, construirlo con el mismo tipo de energía, ¿no? Y ya no con dos martillos de impacto como se pueden hacer en otras, digamos, que se hacen inclusive hasta ahora, con las mezclas asfálticas espumadas, ¿no?, que se utiliza el martillo Marshall y se le aplica 50 golpes por cara y ya con eso se entendería que se iguala la densidad máxima, ¿no? Este equipo, a diferencia del estándar anterior, lo que hace pues es garantizar
que la densificación que se ha llegado es a la densidad máxima realmente. Previamente hay que adherir el próctor al que se ha llegado con el tiempo que se pone en acceso este equipo. Entonces, digamos, lo prendo por 3 minutos y luego llega una densidad que no es la del próctor. Faltó densidad, entonces aumento el tiempo hasta que lo llevo a adherir. Y bueno, si el material va a ser repetitivo diariamente, por ejemplo, o ya va a estar controlado o mapeado, entonces ya no tengo que estar calibrando todo el día. Lo que está haciendo el fiel operador ahora es, en 2 capas, está insertándole ahí una suerte de puntales a fin de no generar una junta fría, y luego va a colocar una porción más de material completando el tamaño de la briqueta. Completando el tamaño de la briqueta, y luego a continuación va a volver a activar, apoya el pisón en la capa, y enciende la máquina, que ya está programada en el tiempo que exactamente va a llegar a dar para este material la densidad máxima. Entonces, este es un valor agregado a lo que se hacía anteriormente. Y luego, ya teniendo las briquetas del laboratorio, que son estas más grandes que estamos acá, esta otra solamente fue de muestra, pensando en el estándar anterior, ¿no? Pero estas briquetas son más grandes, se coloca en la prensa, ¿no? con una mordaza lineal, de tal forma que aplicándole una compresión a las microgotas de asfalto que se encuentran confinadas dentro del molde, dentro de la briqueta. De esta manera puedo medir la tracción, por eso es que es el ensayo de tracción indirecta, ¿no? Aplico una compresión, pero de forma indirecta lo que estoy es generando tracción, poniendo a prueba el aporte de las microgotas de asfalto que se encuentran confinadas en la capa compactada, que sería la briqueta, ¿no? Y finalmente, ya con estos valores de ITS, es posible utilizar los tomogramas de Virgen y encontrar el coeficiente de aporte estructural, ¿no? Entonces, en función de la resistencia a la tracción indirecta, podemos encontrar el coeficiente de aporte estructural y a partir de ahí conectarnos con el diseño estructural del pavimento. Bueno, este es un resumen de lo que es la mezcla asfáltica. Factores exógenos termodinámicos. Fíjense, aquí hay que tener algunos cuidados. Estos factores exógenos, el asfalto espumado, de hecho, es una muy buena solución, pero como les digo, es sensible cuando la temperatura medio ambiente es crítica. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí se ha espumado, pero ya a temperatura de 5 grados centígrados. ¿Qué tenemos como resultado en campo? En campo tenemos como resultado esta suerte de aglutinaciones del asfalto, es decir, el asfalto quiere espumar, pero luego cae como un chorro dentro de la masa de suelo y se forma esta suerte de aglutinaciones que en obra, a veces se le dice chicle, ¿no? Estas aglutinaciones en campo, incluso en las briquetas, salen veteadas, ¿no? Esto definitivamente ya está dando señales que no se está, pues, trabajando dentro de la condición termodinámica que se requiere, ¿no? Se requiere por lo menos tener 10 grados centígrados en ascenso, a fin de poder garantizar no contar con áridos tan fríos y por último tener una espumación efectiva, de tal forma que el rocío pueda generar, pues, la inserción de estas microgotas de asfalto en el mástil de espumado. Bueno, con respecto a la presión, también el asfalto y el agua son inyectados en la cámara de expansión a través de pequeñas aberturas. Al aumentar la presión en las tuberías de suministro, causa que el flujo que pasa a través de las aberturas se disperse, se atomice. Mientras más pequeñas son las partículas individuales, mayor es el área de contacto disponible, mejorando así la uniformidad de la espuma. Y con respecto a la presión atmosférica, ese sí es un tema que está en exploración. Tengamos en cuenta que este es un tipo de estabilización que está en permanente estado de innovación, ¿no? De hecho, ha sido probado hace mucho tiempo. Hay carreteras que tienen más de 20 años de espumado y están en muy buen estado. Con respecto a los procedimientos constructivos, bueno, de lo que se trata, pues, es de contar con un tren de asfalto espumado, ¿no? Donde se tiene de dos formas, ¿no? Aquí con materiales vírgenes, por ejemplo, ¿no? Tenemos la recicladora, adelante el carro tanque que debe inyectar el asfalto espumado a la temperatura de diseño del laboratorio,
y atrás el agua, que también viene, y luego todos se encontrarán en esta cámara, en la cámara de expansión, donde se generará pues, choque térmico. Y finalmente quedan los resultados de esta manera, una nueva base espumada que tiene un soporte bastante interesante, ¿no? El coeficiente estructural que lleva en general a las capas granulares espumadas es casi que el doble de una base granular, dependiendo de la situación, ¿no? Pero digamos ese orden de grandeza. Aquí vemos la colocación en planta, como ven aquí este es el trabajo que hicimos también espumación, pero en planta, con la KMA220, de hecho es importante el trabajo de la planta por la producción que tiene con respecto a lo que puede producirse aquí en obra, ¿no? Aquí en pista, si se hiciera con recicladora, de hecho la producción es menor, ¿no? Aquí el material espumado es llevado en camiones, ¿no? El material espumado es llevado en camiones y el camión, el volquete, le entrega a la pavimentadora, y la pavimentadora ya lo deja pues la base espumada en una condición semidensa, solo para completar con el tren de compactación. Bien. Ok, consideraciones finales. Uno, ante la escasez de materiales y necesidad de rehabilitar nuestros caminos a fin de mantener y promover el crecimiento de nuestras redes viales, estabilizar capas granulares con asfalto espumado se constituye una alternativa de intervención importante, abordando esta solución las componentes técnico-económico, inclusive con valor agregado social y medioambiental. Este proceso de estabilización posibilita el uso de una gran gama de materiales granulares, siendo de fácil ejecución y alta productividad. Técnicamente constituye una estabilización de liga discontinua, ¿no?, de tipo dúctil, proporcionando alta capacidad estructural, distante de deterioro de falla por fatiga y consecuente fisuración, como si es el caso de otras técnicas de estabilización, ¿no? La estabilización discontinua trabaja y se diseña por el criterio de falla por deformación permanente, creando un nuevo grupo de materiales. La experiencia de los proyectos que tenemos ejecutados con este tipo de estabilización nos viene mostrando condiciones efectivas en aporte estructural y durabilidad en los caminos del Perú, ¿no?, intervenidos. Algunas de ellas inclusive ya en la experiencia de aquí, alcanzando 10 años de trabajo efectivo. Colocar capas granulares estabilizadas con asfalto espumado con plantas móviles trae economías en el proceso como un todo, ¿no? Si bien es cierto, una planta móvil cuesta más que una recicladora, pero no lo miremos así, miremos como todo el proceso y como avance, ¿no?, del proyecto, ¿no? Comparado con el mismo proceso, pero con recicladora, ¿no? La planta rinde en torno de 150 toneladas por hora y logra preparar un volquete de 15 cubos cada 10 minutos. Especial cuidado a las condiciones termodinámicas del entorno, minimizando condiciones frías del clima, lo que impacta en la calidad de la espumación y la integración con los árboles. Asimismo, importante, ¿no?, contar con suficiente cantidad de finos que garanticen la formación de un mástil de espumación fundamental en el éxito de esta técnica, ¿no? O sea, en la actividad que debe tener pues, el conductor que queda inmerso en la masa del mástil. La tecnología de pavimentos a base de capas estabilizadas con asfalto espumado, ¿no?, se encuentra suficientemente probada y aplicada con éxito mundialmente con miles de kilómetros ejecutados. Y al momento, ¿no?, se encuentra en permanente desarrollo, retroalimentándose también de las experiencias de campo, lo que permite optimizar su aplicación. Bien, señores, este era un poco lo que les quería compartir el día de hoy con respecto a estos avances que tenemos en el país dentro de esta tecnología que es la estabilización de mezclas asfálticas espumadas. Entonces no veamos como única solución en las normas y en nuestro diario andar en el mundo vial, como única salida o única solución las soluciones con emulsiones que son muy buenas. También tenemos esta otra alternativa beneficios por varias aristas. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, señores. Cedo la palabra ahora a los organizadores, ingeniero Jorge. Guillermo, muchísimas gracias por tu excelente exposición. No solamente ha sido muy clara, sino que además
esta es una tecnología que debe empezar a expandirse lo más posible en la recuperación de todas nuestras carreteras. Es una forma en la cual se robustece efectivamente la base de las carreteras, de los caminos, en tanto los vecinales como las carreteras departamentales y también las nacionales, es de suma importancia. Hay algunas preguntas que rápidamente te voy a pasar. ¿Cuál es el valor del coeficiente estructural obtenido del material estabilizado con asfalto espumado? En general, considerando que estamos en la exposición, hemos tocado el tema de capas granulares, en general se esperaría que estemos en torno más o menos entre 0.25 a 0.3, que es la experiencia que tenemos, ¿no? En algunos casos, dependiendo de las gravas, podría tener algo menos, pero también si las experiencias que hemos tenido, sí. Un escenario pesimista, teníamos 0.25, 1 sobre pulgada. O sea, estamos hablando, comparado con una base granular sin espumar, que tiene 0.14, digamos, estamos hablando de casi el doble, ¿no? De beneficio que se obtendría en el aporte estructural. Otra pregunta es, respecto a la temperatura del medio ambiente, ¿qué limitaciones tiene la aplicación de este método como estabilización? Bueno, de acuerdo a los a los estándares de Virgin, que son los mundialmente que iniciaron con esta tecnología a nivel de pavimentos, se recomienda que las temperaturas medioambientales deberían estar de 10 grados centígrados en ascenso, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas experiencias, inclusive ya yendo a algunos extremos, solamente por experimentar y por tener un conocimiento, digamos, didáctico del asunto, y efectivamente se comprueba que a temperaturas bajas, por debajo de los 10 grados, nosotros hemos llegado hasta 7 grados, ya la espumación es deficitaria. Entonces el rocío que se esperaría de millones de microgotas ingresando con energía al mástil, acaban juntándose antes de llegar y caen como un chorro, ¿no? Lo cual genera al final aglutinaciones en la capa, haciendo que no se pueda pues luego compactar la capa, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también el problema del medio ambiente que le trae, el medio ambiente frío, que le trae a los áridos, ¿no? Áridos fríos, con ya la humedad del agua, ¿no? Se acaba cristalizando, por ejemplo, ya en las noches de la puna, y definitivamente el agua acaba perjudicando, digamos, todo el comportamiento de la espumación, están en una condición muy fría. Dicen que, en términos generales, ¿qué porcentaje de ahorro se obtiene con la metodología presentada? En términos generales, podríamos pensar, si lo comparamos con su primo hermano, que serían las soluciones con emulsiones asfálticas, dependiendo de la situación, pero estaría más o menos en torno entre el 20 y 30% de economía. Ahora, dada los grandes beneficios del uso de este método, ¿cómo reutilizar el material y, en paralelo, mejorar la capacidad estructural de la capa de estabilización? ¿Existe una propuesta en el MTC para normalizar esta metodología? Bueno, como mencioné ahí en los, en parte de la presentación, el Ministerio, en las normas, como vemos, en la norma especializada en estabilización, no lo tiene en cuenta, ¿no? Solamente tiene como solución las estabilizaciones con emulsión, esa es la norma de estabilizaciones. Ahora, en la norma del eje 2013 de carreteras, se tiene como un comentario, digamos, razonable, dentro de lo que es reciclados, ¿no? Entonces, como decía, hay una tarea ahí por hacer un desarrollo masivo de esto y ponerlo de una vez totalmente y de forma completa en norma, en el eje 2013, y como una alternativa también dentro del manual de estabilizaciones para pavimentos. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo tiene que ser compactado de estos tipos de tratamientos con el espumado? El compactado, tengamos en cuenta que la cantidad de asfalto que se utiliza es poco, estamos hablando de 1 a 2%, o 2%, 2.5% de cemento asfáltico respecto al peso de todo el material. Entonces el material
esencialmente todavía está dentro de una, de un comportamiento tipificado como material granular, ¿no? Por lo tanto, el tipo de energía efectiva es aproximando las partículas unas a las otras, y este mecanismo se logra pues con la energía por vibración. ¿Qué tamaño máximo de agregado es el recomendable? Como tamaño máximo de agregado, aquí estamos, fíjense, hemos visto que la espumación es efectiva en el pasante de la 200, ¿no? Entonces, todo lo demás, digamos, una base que tiene como tamaño máximo una pulgada, o 1.5 o 1.5 pulgada, no hay problema, todo el esqueleto está bien. Donde va a atacar la espumación es en el mástil, es en el pasante de la 200, ahí es donde hace su trabajo esta tecnología. Lo demás, claro que es importante el esqueleto, todo lo que ya conocemos dentro de lo que es la estructura de una granulometría de una base granular, pero la condición adicional de aporte estructural, su trabajo lo va a hacer en el mástil, o sea, en el pasante de la 200. ¿Cuál sería la comparación de costos con las alternativas convencionales? ¿Es necesario contar con personal altamente calificado para este tipo de trabajo? Bueno, lo que sí es necesario es tener una inversión inicial. La inversión inicial es comprar los equipos, tanto los equipos de campo, que podrían ser las recicladoras o plantas o las dos cosas, y lo que es clave también es el laboratorio de espumado, ¿no? Que ahí es donde van a hacer el diseño. Y inicialmente se necesita pues personal calificado y especializado, o sea, hay una inversión inicial. Una vez que ya se tiene el asunto caminando, ya se empiezan pues a ver los beneficios inmediatos a los que hice acotación con respecto al comparativo con la solución de inversión. La pregunta dice que ¿es eficiente usar el asfalto espumado en reciclado de solo carpetas de rodadura? También existe eso. En el Perú no se ha todavía trabajado en eso, pero sí hemos visto ese tipo de trabajos en Brasil donde las capas de rodadura, las carpetas envejecidas, ¿no? Las convierten nuevamente en suelos y sí tienen un trabajo también de espumación, ¿no? Entonces, y pasan a tener un comportamiento de base, o por lo menos de una capa por debajo de la capa de rodadura. No lo hemos hecho acá en el país, pero sí existe esa posibilidad. Ahora, ¿los materiales que se reciclan no son materiales que ya se encuentran reciclados? ¿Se debe efectuar en recargas de material sobre el tramo que se va a reciclar? Como le digo, cuando nosotros tomamos las carpetas asfálticas envejecidas, cuyo cemento asfáltico ya está oxidado y que efectivamente ya no tiene ningún valor como aporte, ¿no? Y al reciclarlo lo que hacemos es todo este material lo convertimos en dimensión suelo. Entonces es una suerte de millones de partículas de tamaño de suelo rodeado de una película de asfalto que no tiene ningún valor porque el asfalto ya está envejecido, ¿no? Entonces ese digamos es nuestra materia prima. Lo que hacemos es mezclarlo con parte de la base granular y tenemos igualmente otro árido, ¿no? Otro árido que sería un híbrido, pero que hay que, aquí donde, lo que hay que examinar aquí es ¿cómo está ese filo, ¿no? ¿Tenemos suficiente cantidad de pasante de la 200 o no? De no tenerlo, entonces se recomienda poner un material de aporte fino, de tal manera que ahí, como les vuelvo a repetir, ahí es donde es eficiente y efectivo esta tecnología de espumación. Dicen que en el Perú ya existe experiencia en la tecnología, en esta tecnología, ¿no? La última fue la de la carretera Pasco Huánuco Tingo María en el 2012. ¿Cuál sería, en su opinión, del por qué se dejó de lado su aplicación en las actuales intervenciones? Bueno, de hecho, los detalles de esa intervención no las tengo, y mal haría yo en comentar lo que ha hecho otro constructor, pero por lo que sí podemos, digamos, nosotros defender es por lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho tres carreteras grandes, una de ellas fue en el 2011. Estamos hablando ya prácticamente de 10 años de trabajo. 10 años de trabajo y que esa mezcla asfáltica espumada
esa base espumada reciclada, encima de ella lo único que hay es un micropavimento. Entonces, y sabemos que el micropavimento no tiene aporte estructural. Entonces, sin embargo, en el seguimiento que hacíamos año a año en las defecciones, esto seguía funcionando bien. Entonces, veíamos que el conector, porque ahí la clave es el conector, ¿no? El conector, en tanto se mantenga, entonces el asunto sigue siendo efectivo, ¿no? Porque si ya el conector se quiebra o desaparece, pasa la resistencia que estábamos pensando a tener una resistencia de una simple base granular. Pero esto, esto no ha pasado y no pasa, ¿no? Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen ya cerca de 30 años de esta tecnología en otros países, y donde realmente el éxito ha sido ya por más probado, ¿no?, en diferentes países y por diferentes instituciones. Corrígeme, estoy equivocado, Guillermo, pero creo que en el tramo que se ha indicado, se pensó hacer el reciclado para una base negra y encima poner un micropavimento. Y no sé si se acabó, me parece que en el tramo de Huánuco a Tingo María, perdón, de Tingo María hacia Huánuco, se demoró por problemas de pago del ministerio y ahí se produjeron algunos problemas, ¿no? Sí, pues, ahora, sí. La parte de rodadura tuvo problemas, no tengo, digamos, mayor información si la base espumada. Porque esto también hay que aplicarlo con una técnica pues bien disciplinada, si no también el asunto no camina, ¿no? Por eso no tendría cómo opinar de cómo fue ese trabajo, habría que pues explorarlo más, ¿no? Bueno, dice, ¿se puede realizar el cálculo del índice de condición de pavimentos para los pavimentos espumados? El índice de condición sería el PCI, seguro entiendo que se refiere a eso, al PCI, ¿no? El índice de condición del pavimento, entiendo que se está refiriendo a eso, pero el PCI, tengamos en cuenta que el PCI es un estándar que lo que mide son los deterioros superficiales, ¿no? Entonces los deterioros superficiales, que son 19 tipos de deterioros, pero hacen alusión a la evaluación superficial. Aquí estamos hablando no de la capa de rodadura, estamos hablando de la capa que está debajo de la base granular. Entonces, si quisiéramos hacer alguna evaluación ahí, en todo caso tendríamos que hacer una evaluación estructural, ¿no?, de la capa de rodadura, de la base espumada. Ahora, preguntan si hay equipos para espumar en el mercado nacional. Sí, los hay, ¿no? Antes que estaban los brasileños, ellos también tenían este estándar, pero entiendo que somos dos o tres empresas las que practicamos esta, digamos, hemos alcanzado una cierta expertise con esta tecnología. Dice que nos ha hablado de tener mucho en cuenta las condiciones termodinámicas, sobre todo en condiciones frías. En zonas de excesivo calor, como el norte de nuestro país, ¿podría también afectar la mezcla espumada? ¿Cuál sería la recomendación debido a su experiencia, o se recomienda realizarlo únicamente en una zona de clima templado? Bueno, en climas cálidos no tendría por qué haber mayor problema, ¿no? Recordemos que al fin y al cabo lo que estamos generando es una base. Entonces, como tal, sí lo que se tiene que digamos, es cuidar, es de que es clave aquí también, es una excelente compactación de la base espumada. Y para eso tenemos que garantizar naturalmente que trabajemos en la humedad óptima. La humedad óptima aquí vendría realmente por la suma de tres componentes de agua, ¿no? De repente, la mínima agua de espumación que se tuvo, después la humedad natural que tiene el material que se está batiendo, y además hay que inyectarle un saldo de agua para llegar a alcanzar la óptima que previamente se ha definido en el laboratorio. Y todo el trabajo tendría que hacerse en campo, batiendo y compactando, de manera tal que el sol no acabe perjudicando la óptima, ¿no? O sea, tendría que cuidarse ese lado, pero de tener esto, no tendría por qué no funcionar, digamos, esta tecnología. Ahora me dice, en las carpetas el asfalto se oxida y se degrada, por lo que se procede su reemplazo o reciclado. Pero ¿cuánto tiempo durará la vida del asfalto dentro de la base? A eso les decía,
Hasta hace algunos años se tenía dos corrientes, ¿no? Que ponían en duda la vida del conector, ¿no? Porque decían, bueno, el conector, si se oxida el conector, se quiebra, ¿no? La condición viscoelástica, ya que se oxida, entonces se pierde la resistencia ganada. Pero esto ha sido tan evaluado y tan investigado, no por nosotros, sino por digamos, países que nos llevan más de 15 años, ¿no? Que digamos, de las mezclas fumadas más antiguas que tienen ya hasta más de 30 años, y que se puede evaluar, ¿no? Por ejemplo, con mediciones deflectométricas, se va evaluando que la estructura se mantiene, ¿no? Entonces, además, muchas de estas bases están cubiertas, ¿no? Están cubiertas por capas de herraduras asfálticas, las cuales son las que reciben directamente, por ejemplo, los embates de clima y los embates de los rayos ultravioleta. Entonces, se hace menos probable esta tal oxidación del conector, ¿no? Y que, como les digo, por la experiencia que se ha investigado de otros lugares, el asunto no ha tenido estas repercusiones, ¿no? Y ahora de lo que nosotros hemos hecho, ya tenemos, como les digo, 10 años en la espumación más antigua que hemos hecho, y de ahí están los resultados, ¿no? No ha habido esa pérdida de resistencia por oxidación del conector. Parece, en referencia al involucramiento del RAP en un reciclado de pavimento, ¿usted considera un buen uso usar algún tipo de aditivo químico para estabilizar este pavimento, o es necesario o muy recomendable la emulsión asfáltica? O sea, si es que se recomienda un aditivo químico o una emulsión asfáltica, bueno, las dos son soluciones interesantes, y va a depender, en todo caso, de varias condiciones, ¿no? De las condiciones, primero la geotécnica, ¿no? Los estabilizadores, no todo estabilizador químico atiende a todo tipo de suelos, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver. Que son soluciones que no son rígidas, sí, efectivamente, también los químicos en general, ¿no? Las estabilizaciones con emulsión también son buenas soluciones, también, por eso va a depender también de las condiciones económicas, de costo, de usos y costumbres, de clima y naturalmente de los suelos, ¿no? Todo esto juega, y de los equipos, también los equipos que tengamos para estabilizar. Todo esto juega para finalmente tomar decisiones y ver cuál es el estabilizador que se acoge de mejor manera a nuestro proyecto. Guillermo, muchas gracias. Esas han sido todas las consultas que hay. Y muchas gracias a los que han asistido a esta importante conferencia. Deseo decirles que la próxima semana no habrá conferencia porque se tiene el tercer Congreso Nacional de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. Los que deseen participar en el Congreso pueden hacerlo a través de la información que aparece en la pantalla y que van a ver ustedes seguidamente. Luego de ello, volveremos a reiniciar las conferencias y los mantendremos informados. Nuevamente, muchas gracias, Guillermo. Y antes de cerrar y despedirnos, les pido unos segundos para ver la información que les pasamos seguidamente. Muchas gracias, ingeniero Jorge, y muchas gracias a todos los participantes. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias por todo. Gracias. Hola, te queríamos presentar el tercer Congreso Nacional de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. En esta oportunidad, nos reuniremos de manera virtual, deseando que su experiencia en nuestra plataforma sea muy agradable e ilustrativa. Una vez dentro del menú principal de nuestra plataforma, usted encontrará tres módulos: módulo de informes, módulo de sala de conferencias y módulo de stands. En el módulo de informes, usted encontrará toda la información del Congreso, tanto unas pequeñas palabras de bienvenida, el programa del Congreso y toda la información de los conferenciantes y sus exposiciones. En el módulo de sala de conferencias, podrá visualizar en vivo y en directo cada una de las conferencias que se dictan durante el Congreso, así como realizar sus preguntas al finalizar cada conferencia.
En el módulo de stands, usted podrá ingresar y ver cada uno de los stands de las empresas patrocinadoras que han logrado hacer realidad este congreso un año más. Dentro, podrá conversar con el representante de cada empresa haciendo las preguntas que estimen necesarias. Es importante tener en cuenta que las conferencias son interactivas y en vivo solo los días y a las horas programadas. Luego, se podrán visualizar en diferido a cualquier hora durante la duración de la plataforma. De igual forma, sucederá con la interacción en los módulos de stands. Al término del congreso, se otorgará un certificado de constancia de haber participado en el congreso. Esperamos su participación y sea bienvenido a nuestra familia ILIEF.